Hola, como se dieron cuenta en el título del video, hoy vamos a hablar de las películas más esperadas para este 2020. ¿Qué en realidad son las películas que más estoy esperando para este 2020? Bueno, empezamos con Aves de Presa, que se estrena más o menos el 6 de febrero. La película del Escuadrón Suicida dio mucho de qué hablar. A mucha gente le gustó, a otros no le gustaron, pero hay muchas personas que coincidimos en lo mismo. Definitivamente Margot Robbie se lució con el personaje de Harley Quinn, así que esta vez vuelve como personaje principal para Aves de Presa. Mujer Maravilla 1984. Pues qué puedo decir, Gal Gadot es impresionante en este papel. La primera parte la disfruté muchísimo y va a estar muy interesante cómo se va a enfrentar esta vez contra Cheetah, interpretada por Kristen Wiig. Esta película más o menos se estará estrenando el 4 de junio. Seguimos con La Viuda Negra. Siento que se demoraron muchísimo en hacer esta película. Por fin vamos a saber más de la vida de Natasha Romanoff, que es La Viuda Negra. Aparte, es la primera película de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel, así que va a estar muy emocionante y aparte vamos a conocer más personajes que seguro serán importantes para las nuevas películas de Marvel. Esta película se estrena el 30 de abril. Los Nuevos Mutantes. Dios mío, ojalá esta película se estrene este año porque ya van varios años en los que nos tienen en la duda de que si se estrena o no se estrena. Lo estuvieron posponiéndola durante mucho tiempo, dijeron que le van a estrenar en la nueva plataforma de Disney, después dijeron que no. En fin, ha habido mucha polémica de esta película y ojalá que sí se estrene para este año. Los Eternos. Esta será la segunda película de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel y nos mostrará a un grupo excepcional de superhéroes, con un elenco demasiado diverso y que tiene muchísimas historias buenas por contar, así que espero muchísimo esta película. Creo que es la película que más espero este año. El Conjuro 3. Bueno, ¿qué puedo decir? En mi opinión, el universo cinematográfico del Conjuro empezó muy bien con el Conjuro 1, con el Conjuro 2, pero las últimas películas que se han venido estrenando están un poco decepcionantes, en mi humilde opinión. Así que solo espero que esta tercera parte esté muy buena y que por lo menos le haga justicia a sus antecesoras. Seguimos con Morbius. Hace muy pocos días se estrenó el primer tráiler de esta película. Y para aquellas personas que no lo sabían, Morbius es uno de los villanos de Spider-Man. Aparte de eso, admiro mucho el trabajo de Jared Leto. Hemos podido apreciar en otras películas que es un gran actor y que es muy entregado a su trabajo. Un Lugar Silencioso 2. La primera parte de esta película me encantó muchísimo, estuvo nominada a muchos premios. Y esta película, aunque tiene muy poco diálogo, logró engancharnos con su historia. Venom 2. La primera parte de esta película puedo decir que estuvo algo básica en mi opinión, pero creo que esta segunda parte estará más interesante. Ya sabemos que Carnage será el nuevo villano de Venom. Y por último, Los Cazafantasmas. Esta parte de Los Cazafantasmas es una secuela de las películas originales de los 80 y prácticamente olvidará el spin-off que vimos de Los Cazafantasmas en el 2016, que realmente fue muy decepcionante. Si les gustó este video, suscríbanse, sería de gran ayuda. Mi nombre es Kevin de Hoyos, les dejo mi Instagram en la descripción para que me sigan. Y también en la descripción del video les dejo los trailers de estas películas para que los vean y se antojen de todas estas películas. Y por favor, dejen en los comentarios cuáles son las películas que ustedes más esperan para este año 2020. Chao.